Ya fueron revelados los resultados de las pruebas de estado, también conocidas como pruebas ICFES a nivel nacional. En el caso de Buenaventura, y lastimosamente una vez más se ha podido manifestar que no es de calidad la educación que se recibe, y por ese motivo los estudiantes no mostraron buenos resultados. Algunos colegios sí sacaron la cara por la ciudad. Luego de la entrega del resultado de las pruebas ICFES, donde más de 5 colegios de la ciudad obtuvieron buenos resultados, el alcalde manifestó que están a la espera de conocer el puesto en el que quedó Buenaventura a nivel del valle. Esta vez se espera que el puerto no ocupe el último lugar, como en otras ocasiones. Lo que pensamos es que los resultados favorecen a muchas instituciones de Buenaventura, lo cual nos hace sentir bien. Y esperamos que se saque los promedios definitivos en el comparativo que va a haber municipio por municipio en el contexto del departamento del Valle del Cauca, para ver si logramos salir de ese último puesto en calidad de la educación que teníamos hasta el año pasado. Esa es la aspiración. Felicitaciones a los colegios que obtuvieron esos resultados importantes de muy superior, el Colegio Naval y otro superior como la Normal, Salesiano, Liceo de Occidente, Termarí y José Ramón Bejarano. Realmente felicitaciones a ellos y creo que es un buen ejemplo de trabajo y de compromiso de los educadores de esas instituciones con sus niños, con los padres de familia y por Buenaventura, lógicamente, que lo hacen todo. El mandatario local felicitó a los directores y docentes de los colegios que obtuvieron altos puntajes en las pruebas ICFES y dijo que la meta es que cada año se mejore el nivel educativo de las instituciones. Según datos de la página web del ICFES, de acuerdo con los puntajes, las instituciones educativas Salesiano Jesús Adolescente y Atanasio Girardot están en categoría alto, mientras que la institución educativa Pascual de Andagoya está en bajo y las instituciones Santa Lucía, Nonán, Patricio Olave Angulo y Jaime Rock están en inferior. El mejor estudiante ICFES en Buenaventura es ese estudiante del Colegio Bartolomé de las Casas, propiedad de la Sociedad Portuaria de Buenaventura con su fundación Pedro Grisales Bejarano, entidad que le ha asegurado una beca para que estudie medicina. Con un puntaje de 491 puntos en las pruebas ICFES, Sergio Alejandro Ortega Gamboa, estudiante del Colegio Bartolomé de las Casas, es el mejor bachiller de Buenaventura, por lo que es merecedor de una beca para estudiar medicina en la Universidad ICESI, otorgada por la Fundación Sociedad Portuaria, propietaria de este colegio. El joven asegura que el resultado es el esfuerzo de más de 10 años en el colegio, preparándose para ser el mejor y que no fue cuestión de suerte. Pues yo no creo que las pruebas sean suerte. Yo creo que las pruebas lo que miden es su capacidad de comprensión de lectura, no es nada más, y miden uno que otro conocimiento básico. Mucha preparación, mucha disciplina en el estudio, horas de dedicación a la lectura también, que es demasiado importante, también el repaso de varios temas, ponerle mucha atención a las clases. Manifestó que a pesar del nerviosismo que ocasiona presentar el examen de estado, no se dejó vencer y logró el mejor puntaje. Pues yo no había pensado en la universidad, simplemente había pensado en la carrera, pero la ICESI fue la que me ofreció la carrera. Pues la razón de que quiera estudiar medicina es que a mí siempre me ha fascinado la ciencia y mucho más aún la medicina. Esa es la razón. El próximo 8 de enero iniciará sus clases en la Universidad ICESI y aspira a terminar su carrera para especializarse en diabetología para darle una mejor calidad de vida a las personas que padecen esta enfermedad. El quinto lugar fue ocupado por Andrés Felipe Bolaños, también estudiante de Bartolomé de las Casas.